No se dejen embolatar, colombianos, que con el cuento de la marcha, de los disturbios por venir el día de mañana, que si Nicolás Petro, pues claro que lavó activos y todo eso, no se dejen distraer. Aquí el problema de fondo inmediato, urgente para todos nosotros los colombianos, es que Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, es un falsario. Y lo dicen los parlamentarios del Pacto Histórico, no necesitamos más pronunciamiento que ese para establecer que nuestro ministro de Salud es un falsificador en cuanto a los gastos de campaña de Gustavo Petro y en cuanto a los gastos de campaña de la lista al Senado del Pacto Histórico. Allá salieron todos los senadores y Colombia entera los vio desmintiendo el reporte de gastos del ministro de Salud, y así mismo les miente Jaramillo a Colombia. Está quebrando intencionalmente su EPS, todas las EPS que nos garantizan la atención en salud, que nos coordinan las citas, las cirugías, la dispensa de medicamentos, que coordinan las redes de atención. Las quiebra intencionalmente y no tienen un plan de contingencia. Cuando millones de colombianos nos quedemos sin EPS, porque se va Sura, porque se va Sanitas, porque se van a ir todas, se va a ir Nueva. Y mientras tanto, ¿quién nos va a atender en la salud? Qué cinismo el del ministro Jaramillo. Un falsario no puede manejar nuestra salud. Petro debe exigirle de inmediato su renuncia y Colombia debe exigir la defensa de nuestras EPS, que les giren ya y tratemos de salvar a nuestro sistema de salud. Ese es un aporte esencial que tenemos que hacer a todos ahora: votar bien el 29 de octubre y exigir la defensa de la salud.